Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, como no hay muchas informaciones para el día de hoy, voy a aprovechar y montar un video de este muchachón que me mandaron y que probablemente el título será el mejor gamepad que hay, porque esto acaba de salir al mercado. Abajo en la descripción les voy a estar dejando todos los links. Eso y que nada, aprovechar estas navidades para comprárselo o regalarlo. Ojito con, evidentemente lo vamos a estar probando en el COD móvil, pero ojito con ese control, que el Warzone móvil, cuando salga el próximo año, sé que todavía falta y todo ello, pero va a venir con muchas funciones y mucha más compatibilidad con este tipo de controles que lo que es el codcito. Estos controles creo que vienen para solventar eso. Y bueno, aquí lo tenemos. Vendría siendo el G8. Y en la descripción le dejo todos los links para que lo vayan a visualizar un poquito mejor. Ahora se lo podemos abrir. Está bastante sellado por los lados. Creo que vendría siendo así, si no me equivoco. Correcto. ¡A la madre! Ok, esto sí es sin duda el mejor gamepad, le podemos decir. Lo que pasa es que no es exactamente un gamepad, pero se le puede decir así. Vamos a llamarlo control para celulares móvil. Uf, huele a nuevo, pero sabroso. Y tiene esto por acá, que claro, esto vendría siendo para colocárselo a los joystick en caso de que queramos tener una sensibilidad o un agarre distinto. Entonces, este vendría siendo el GameSir G8. Se expande muchísimo. Lo vamos a conectar acá, como siempre, en el puerto tipo C. Por la parte de abajo tenemos los conectores para los cascos. Los joysticks se sienten bastante bien. Los botones tienen buena sensación. El agarre me gusta muchísimo en los gatillos. Y obviamente el G8 no se iba a quedar atrás. Los botones de L4 y R4. Esto lo podemos sacar acá muy fácil. Vea qué sencillito. ¿Ok? No tiene tornillos, simplemente es jalar y sacar. Uy, esto me gustó un montón. Porque claro, en caso de que querramos cambiar este, el agarre de los joysticks por, no sé, este es un poquito más chiquito, más delicado, o tiene una textura distinta, o incluso viene uno de repuesto. Y colocamos el que nos gusta y es tan simple como ponerlo allí. Damos el clic aquí atrás y ya está, a la verga. Bueno, esto sí nunca lo había tenido. Colocamos aquí el que querramos, tan fácil como así. Listo, y luego lo vuelvo a colocar acá. Y como tiene unos imanes, ya simplemente cae. Oye, eso está genial, me encantó. Y bueno, vamos a colocar nuestro bebé por acá. Ok, lo expandimos. Ahí estamos, muy sencillito, muy rápido. Y bueno, estamos listos. Entonces, en la descripción también les voy a estar dejando un pequeño video para que sepan cómo conectar el GameSir, cómo configurarlo y todo eso, ¿no? Yo no soy jugador de control, así que no es algo con lo que esté familiarizado. Incluso el Warzone a nivel de computadora lo juego es en teclado y mouse, no lo juego con control. Así que esto es algo un poquito nuevo para mí. Vea que la sensibilidad la tengo súper bajita para poder apuntar bien. Pero bueno, ustedes cuando se familiaricen o los que jueguen en control la pondrán mucho más alta. De resto, todo está bastante chévere. ¿Okay? Simplemente apuntado, normal. El tiempo de respuesta es bastante aceptable. Obviamente ustedes configuran las cosas como ustedes quieran, pero todo luce muy bien. Aquí tengo las rachas, cambio de arma bastante fácil. Ok, entonces nada, vamos a echar una partidita. No voy a creer que vamos a jugar súper bien, ¿no? Porque como les digo, jugar en control no es mucho lo mío. Pero yo sé que muchos de ustedes probablemente les llame la atención para los que están acostumbrados a jugar con gamepad. Y como les digo, esto va a estar bastante bueno, es para el Warzone móvil también, porque va a tener más compatible, creo que va a estar bastante chévere en ese sentido. Lo único así es que tengo la sensibilidad muy baja. ¡A la virga! ¿Me tiene un headshot de dónde? Bueno, le iba a decir que tengo una sensibilidad realmente muy bajita para poder apuntar bien, pero a nivel de costumbre. Es un poquito triste que este modo haya fracasado de esta manera. Yo aún tengo... Les digo, estoy jugando este modo para probar control porque, bueno, al final quiero una partida tranquilita, ¿no? Yo que nunca juego con control, si me pongo a rankear multijugador o una partida de VR, no creo que haga mucho. Pero como casualmente hoy yo estoy aquí. Bueno, nada más a ver qué podemos hacer.
Así que hay muchos bots, weón. Yo sé que hay un franco. En el otro equipo. Puro botcito. Está difícil defender porque creo que soy el único jugador real en mi equipo. ¿Será que puedo recuperar otra vez B? No soy muy experto en este modo, ¿no? Bueno, por ahora estamos perdiendo. Un poco complicado. Ahora que vienen todos por aquí. La mayoría son bots, ¿no? Pero los bots igualitos matan. ¡No! Ya, me mataron. Vienen por aquí arriba. Bueno, a ver si los puedo contener. Haré lo que pueda. Ayúdenme. Esta es la última zona, pero no creo que lo podamos contener. 96 vidas que le quedan todavía. Rarcito. Munición. Nada, si la ganamos hace un puto milagro. No creo. Ya va a agarrar la primera C2. No, joder, le quedan 89 vidas. Dame por aquí por el lado izquierdo. Ah, no puedo ir por allá. Fuck. Bueno, todo se reduce a C1. No, me quedé sin balas. Vamos a perder. No, qué lástima. Dios, si él si me mata este tanque. Mátame, 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 que no tengo nada. Estoy aquí, no me mata, pero estoy evitando que agarre C1. Ya, ya me mató. No. Bueno, matamos 21. No, es que mi equipo nadie ayudó, brother. Modo. No pasa nada. La verdad es que este modo, sin duda, no está siendo jugado por prácticamente nadie. Yo lo único que tengo esperanza es de que este modo sea como que el inicio de algo más chulo y que en el futuro vayan a colocar este mapa en VR, que ahí es a donde se le va a ver el verdadero potencial. Bueno, nada, más allá de la derrota, era más que todo para probar el control. Está muy chulo. Estos controles, más que todo, yo creo que se les ve el verdadero potencial. No es de los shooters tanto porque, bueno, a mí me cuesta apuntar y la sensibilidad y todo eso. Estoy muy acostumbrado a jugar con la pantalla o simplemente con el teclado y el mouse. Yo lo utilizaría para juegos también como Genshin Impact, de aventura, RPG, MMORPG, ese tipo de cosas que la sensibilidad tal vez no, al apuntar, no es tan crítica. Manejar el personaje en tercera persona o algo así. Pero miren entonces en la parte de abajo de los comentarios qué opinan. En la descripción entonces les dejo todos links y eso que les llame la atención. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.